Buenas, ¿cómo va? Ya son las 7:30. Yo ya me tengo que estar yendo, básicamente. Tengo una cursada de 8 a 10, ahora de la mañana. Así que bueno, les quería dar esta pequeña introducción para que sepan que hoy van a estar todo el día conmigo. Así que bueno, sin más, me voy, que si no voy a llegar retarde. Bueno, gente, acabo de salir de cursar, recién acabo de salir, son actualmente las 10:21, ¿sí? Así que bueno, ahora me voy a ir para el gimnasio, voy a estar ahí 1 hora y media, 2 horas aproximadamente y después me vuelvo a mi casa para almorzar y continuar el día porque tengo que hacer varias cosas. Así que bueno, nada, vamos para el gimnasio. Bueno, acabo de volver de cursar, son las 7:35. Bueno, me tardé un rato porque salí a las 7, me tardé un rato porque fui a comprar algo para comer. No había comido nada desde las 4 hasta las 7 que cursé todo el corrido. Así que me compré algo para comer porque si no, o sea, el tema de la merienda para mí es algo fundamental, tema de comida, fundamental para mí. Ya que hay días en los que directamente no como, mentira, no es que no como. Me cuesta comer porque no tengo tiempo para comer. Hay días en los que curso muchas horas de corrido, pero literalmente muchas horas de corrido. Por ejemplo, los miércoles yo curso de 4 a 10 de la noche. Y como lo curso literalmente de corrido, no tengo ni un solo descanso. O sea, entre medio de las clases, porque son dos clases las que tengo, dos clases de 3 horas cada uno, y en cada clase nos dan 5 o 10 minutos de recreo, pero que es para salir un rato y respirar aire y volver adentro para estudiar. Entonces muchas veces me pasa que no logro comer, o sea, si quiero merendar, por ejemplo, tengo que merendar antes de las 4 y tengo que merendar en mi casa o en el centro acá viniendo, pero bueno, es mucho gasto capaz comprar algo acá en el centro. No sé, siento que me puedo preparar algo más nutritivo y rico en mi casa, pero bueno, desde mi casa hasta acá tengo un viaje. Y después con el tema de la cena, claramente no voy a estar comiendo en plena clase porque va a ser un quilombo. Así que ceno a eso de las 11. O sea, literalmente salgo a las 10, me vuelvo a mi casa, 10 y cuarto, 10 y media estaré en mi casa y me pongo a cenar. Ceno tarde, pero bueno, es a lo que me tengo que ir acostumbrando. Y bueno, me tengo que adaptar también a estos tipos de horarios bastante nocturnos. Tardes barra nocturnos. Porque yo estaba acostumbrado a cursar más que nada muy a la mañana, muy temprano, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, o de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O como mucho, de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Después de ahí ya estaba libre en cuanto a las cursadas. Pero bueno, en este cuatrimestre quise probar algo nuevo, así que estoy probando más que nada turno noche y turno tarde.
para ver cómo me va y aprovechar el día más que nada para estudiar y, como vieron hoy, tratar de meterle a full. Bueno, igual justo hoy tengo una cursada a la mañana, pero solo por hoy, nada más. Tuve una cursada a la mañana, pero después de lunes a jueves, todas mis cursadas son tarde-noche. Pero bueno, trato de utilizar la mañana para poder estudiar todo lo posible que pueda, ya que es el momento en donde más tengo energía, meterla al estudio, meterla al gimnasio también, importante, y después venir a cursar, aunque un poco matado, pero bueno, venir a cursar al fin de cuentas, y así a la noche me acuesto y me tumbo en mi cama. Así que bueno, sin más, no le quiero dar más vueltas, me voy a ir a mi casa, voy a ir a cenar, y también voy a ponerme a estudiar, porque tengo muchas cosas que estudiar. Así que bueno, nos vemos allá. Bueno, gente, hasta acá llegamos, hasta acá termina mi día. Me llegó un mensaje. Como verán, son 10:34, me estoy quedando sin batería en el celular siquiera. Así que bueno, ya estoy completamente cansado. Quería seguir estudiando un poco más, pero bueno, tampoco me voy a sobreexigir. Porque bueno, nada, necesito también descansar un poco y aparte mañana me levanto temprano. Sé que mañana es sábado y parece raro levantarse temprano, pero me levanto temprano porque tengo que ir a la facultad. Porque en mi facultad los días sábados también se cursa. Es un dato no menor porque siempre me preguntan, porque cada vez que digo que los sábados voy a la facultad nadie me cree, porque todos piensan que los sábados la facultad está cerrada. Y en parte sí, la gran mayoría sí, o gran parte sí, pero mi facultad no. Mi facultad los sábados está abierta y se cursa. Y los domingos sí, los domingos está cerrado. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este video, ¿sí? Este es uno de mis tantos días que tengo en la semana, ¿sí? Hoy decidí grabar hoy viernes, pero bueno, varios días de la semana también paro bastante ocupado, pero bueno, dentro de todo, trato de mantener esta misma rutina, tratar de mantener estos mismos hábitos que mantengo al día de hoy, para poder de alguna manera poder llegar bien preparado, si se quiere decir, a la primera parte de la materia, que serían las evaluaciones. Así que bueno, sin más que decirles, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.